El mejor desengrasante para quitar la grasa de tu extractor, eliminar la grasa de tus gavetas, de tu cocina y de tu estufa de una sola vez, con tres ingredientes que de seguro tienes en tu casa. Mira lo limpia y sin grasa que nos queda nuestra cocina, es increíble. Bienvenidos a Remedios con Suheir. Para esta receta necesitarás lo siguiente. En un recipiente como este, vamos a agregar una taza de detergente líquido para lavar los platos. Seguida, agregamos 2 cucharadas de pasta dental. ¿Sabía usted que los componentes, tanto del jabón lavaplatos como de la pasta dental, contienen propiedades desengrasantes que ayudan a arrancar la grasa de raíz de cualquier zona? Ahora agregamos una cucharada de bicarbonato de sodio y agregamos una taza de agua. Mezclamos bien. Dime desde dónde ves mis videos para saludarte en el próximo. El saludo de hoy es para Sandra Elizabeth desde Chile y para Elba Jürgen desde Israel. Gracias por ver nuestros videos. Ahora agregamos en un recipiente como este. Y ya está listo para usar nuestro potente desengrasante. Agregamos la mezcla en los lugares que queremos limpiar, esas áreas donde se acumula mucha grasa en nuestra cocina, como el extractor de grasa que se ensucia bastante. También lo utilizaré para limpiar las gavetas que se encuentran encima de la estufa. Esta también adquiere mucha grasa. Ahora agregamos a nuestra estufa y todo lo demás. Pasamos un paño y mira lo limpio que nos queda todo. Tu cocina lucirá libre de grasa y manchas de sucio con este potente limpiador. Hazlo hoy mismo y me lo agradecerás por siempre, el mejor desengrasante. Y dime si te ha gustado esta información. Espero que le haya sido de gran ayuda. Soy Suheiris de Postres y Algo Más. También nos puedes seguir en YouTube como Remedios con Suheiris. Gracias por ver nuestros videos. Dios les bendiga a todos. A continuación te dejamos unos videos relacionados que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todos.